Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al programa de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Literatura Hoy desde la BLA, para los interesados en descubrir algunos de los caminos por los que transita la literatura actual. Yo soy Gina Saraceni, escritora, profesora, investigadora, y los invito a que me acompañen en estos diálogos y entrevistas con escritores para que exploremos algunos de los rasgos de la literatura latinoamericana más reciente. Hoy tendremos el placer de conversar con el escritor argentino Sergio Seifert, a quien le doy la bienvenida. Gracias a Sergio por acompañarnos y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, Sergio, voy a hacer una presentación primero de los títulos que constituyen tu obra y después empezamos a conversar. Estupendo, Sergio, Gina. Gracias por invitarme y encantado de hablar contigo. bueno, Sergio, nosotros también encantados de tenerte en el programa. Bueno, Sergio Seifert, que nace en Buenos Aires en 1956, desde el año 1990 vivió en Venezuela, donde trabajó para la revista Nueva Sociedad, hasta el 2015 y actualmente vive en Nueva York, donde además dicta clases en la Universidad de Nueva York. Perdón, hasta el 2005, en Caracas. En Caracas, sí, es verdad, son 15 años que viviste en Venezuela. Bueno, Sergio empezó a publicar en el año 90 con su primera novela, Lenta Biografía, y muy rápidamente voy a mencionar los títulos de sus novelas, cuentos, libros de ensayos y poesía. Para que, bueno, el público los conozca, Lenta Biografía del 90, Moral también del 90, El Aire del 92, 5 del 96, El Llamado de la Especie 1997, Los Planetas 99, Boca de Lobo 2000, Los Incompletos 2004, Baroni, Un Viaje 2007, Mis Dos Mundos 2008, La Experiencia Dramática 2012, Hacia la Ciudad Eléctrica 2012, Modo Linterna 2013, Últimas Noticias de la Escritura 2015, Teoría del Ascensor 2016, El Visitante 2017, 5 2019. Además, en poesía tiene tres poemas y una merced del 2002, Gallos y Huesos del 2003 y libros de ensayo, El Punto Vacilante del 2005 y Sobre Giannuzzi 2010. Bueno, esta es una larga lista que de entrada nos coloca frente a una obra muy extensa que no va a ser fácil para mí recorrer, aunque lo voy a intentar, Sergio. Entonces, bueno, después de esta presentación más bien bibliográfica, me gustaría destacar algunos rasgos, Sergio, para empezar a conversar contigo. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que la obra, tu obra, Sergio, más allá del registro, ¿verdad?, literario, del género literario en que está escrita, y también de algunos motivos temáticos que uno pudiera reconocer, que a veces se repiten, como la memoria, la ausencia, la ciudad, el abandono, el trabajo, la propia literatura. Lo que a mí siempre me llamó la atención es que es una obra que se aproxima a la realidad desde lugares descentrados, laterales, dislocados, que nos ponen a dudar acerca de los significados de las cosas. Y por consiguiente nos producen una sensación de inseguridad. Porque es como si nos mostraran otras posibilidades de significación del mundo. Y por lo tanto, la experiencia de la lectura de tu obra es una experiencia que nos extravía muchas veces y nos hace desconfiar de cómo nosotros entendíamos las cosas antes de leerlas escritas por ti. Y también lo que me parece que es una constante, es un rasgo recurrente, es que esta forma de acercamiento a la realidad
implica también la continua o el continuo recurso de la imaginación, la hipótesis, la especulación, como para alterar la realidad y mostrarla desde otro lugar. Y algo que me parece interesante y a partir de aquí pudiésemos empezar a conversar es que esta vacilación, y uso la palabra vacilación porque uno de tus ensayos tiene el título El punto vacilante, es que no es solamente una vacilación de lo que ocurre en los textos, sino también es una forma de escritura. Es decir, es como si esa forma inclinada, que es otra palabra tuya, de mirar la realidad, fuese también una forma de tu lengua o una forma de la escritura, como una postura, como si la escritura pudiese tener una posición y esa posición fuese una inclinación para ver como otros ángulos de la realidad. Y esos ángulos generalmente tienen que ver con la captura de rasgos, de señales, que no necesariamente son visibles para todos. Entonces, en ese sentido, me parece que desde tu primera novela, Lenta Biografía del 90, uno puede encontrar a este hijo que quiere escribir la historia del padre, pero no sabe cómo hacerlo porque el padre no la puede contar. Entonces es la escritura de una hipótesis de vida, como de la hipótesis de un pasado, y de allí también la posibilidad de pensar la literatura como una experiencia de la inseguridad y de la vacilación. Entonces esa frase que se repite en ese libro, no hay lugar, es como si anticipara todo lo que viene después en esa larga lista de textos que vinieron después. Entonces, bueno, como primera pregunta o para empezar a conversar, Sergio, me gustaría que nos hablaras un poco de tu obra en el sentido de un poco la historia, como la genealogía de tu escritura, que empezó con este No hay lugar y ha avanzado hacia múltiples direcciones, incluso en términos de la forma, y esa será otra pregunta. Sí es verdad que tu obra está constituida por novelas, por relatos, pero eso siempre está en un límite de desfiguración. Es decir, también hay otra apuesta que tiene que ver justamente con estirar la forma hacia otras posibilidades. Entonces, si puedes hablarnos un poco de ese recorrido de la manera como tú quieras. Yo hablé de algunos rasgos. Bueno, gracias Gina por esta presentación que es tan articulada y yo lamentablemente no voy a estar, no voy a poder estar a la altura de esta articulación, ¿no? Mi exposición breve creo que va a ser un poco más confusa y anárquica. Tú mencionaste la primera novela, en efecto, Lenta Biografía. Es una novela para mí como de extrema iniciación en muchos sentidos. Yo la escribí a lo largo de varios años, desde el 83, 84, durante 2 o 3 años. Es una novela que me costó muchos años publicar. Tuve que esperar y la tuve que enviar a varias editoriales en Argentina. En ese momento no era una buena época como muchas otras para las editoriales independientes y para las comerciales en Argentina. Y yo como autor primerizo y sobre todo como autor de esta novela, que es un poco, no sé, es un poco complicada para leer, tengo que admitir, bueno, tuve que someterme como muchas esperas. Para mí la primera novela fue importante, no solamente porque fue primera, sino porque yo al no provenir de, al no tener una formación como familiar, letrada, intelectual, no proveno de una familia de profesionales, nada de eso. Para mí fue como una forma de, no solamente de autoconocimiento de mi literatura, sino que yo sentía que tenía que crear mis propias herramientas para escribir. Y en ese sentido,
Me marcó, como tú bien dices, bastante, ¿no? Porque es como que yo quise representar un mundo que no podía ser descrito, porque tal, como tú mencionas, mi padre como refugiado de guerra, de la Segunda Guerra, era una persona muy hermética para decir de dónde había venido, por lo que había pasado antes de llegar a la Argentina, una historia como muy accidentada y muy dramática, muy traumática. Entonces, eso se conjugaba con mis propias convicciones literarias de ese momento, que en parte comparto, que tiene que ver con que para mí la literatura tiene que ser transparente, pero cumpliendo previamente determinados requisitos. Yo creo que la literatura, si es demasiado transparente, no funciona bien, y si es demasiado hermética, tampoco funciona. Me parece que la literatura tiene que ofrecerle al lector una serie de modalidades y de discursos y de formas de ver lo que se quiere representar de una forma como distinta de cómo habitualmente el lector o el público imaginariamente recibe los relatos. Hoy, desde hace muchas décadas, los relatos, las narraciones en general, no se reciben solamente a través de lo escrito, más bien se reciben por canales diferentes al escrito, como la televisión, el cine, en general todo lo audiovisual. Y es así como todo el mundo consume la narrativa, los relatos, la cosa discursiva. Entonces yo creo que la literatura, si precisa seguir teniendo como un propio marco, ¿no? Un propio espacio que la distinga de todas las demás actividades discursivas, de todos los discursos, tiene que diferenciarse un poco, bastante, de esa forma como más convencional de ver y de consumir y de leer que es audiovisual. De manera que desde un comienzo eso también implicó para mí como un deseo de diferenciarme de lo meramente, perdón, de lo meramente testimonial o declarativo, ¿no? De la literatura. Entonces, para mí la primera novela fue en parte eso, ¿no? Como una forma de adquirir herramientas, cuando tenía pocas herramientas propias y pocos modelos, y también fue indirectamente como una forma como de adquirir cierta, no sé cómo decirlo, pero cierto lenguaje propio, ¿no? Como una forma de articular frases y de preguntarme por lo que estaba escribiendo de manera propia. Para mí fue importante optar por querer contar una historia que yo no conocía, como dice, que era mi padre. Y eso me permitió ver desde un comienzo o descubrir las posibilidades muy interesantes que tiene para un escritor el hecho de proponerse contar una historia que no sabe en qué consiste esa historia. Y lo más como fáctico. No conocen lo fáctico, pero tampoco, por lo tanto, conocen el significado. Entonces, eso hizo que yo, no sé, creo que fue como una deriva natural, me fuera decantando hacia historias en las que el narrador, ya sea en primera persona o en tercera persona, no sabe muy bien lo que está contando, pero tampoco sabe muy bien el significado de lo que está contando. Yo creo que el hecho de la vida me permitió ver desde un principio que mi literatura tenía como no solamente un frente, un proyecto, como dices, sino también, sino como varios escenarios al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, el hecho de que el autor, el narrador, ya sea en primera persona o en tercera persona, no conoce muy bien la historia que va a contar. Es como que la historia se va a ir modelando a medida que la escritura va. Pero también ese narrador muchas veces no conoce el significado de lo que cuenta. No es que sea completamente ingenuo, sino que tiene como una especie de ingenuidad o
sé, como una ingeniería selectiva, digamos, ¿no? Como una especie de interés muy selectivo, como tú decías, a veces hacia los detalles, o sea, las aristas aparentemente subalternas o secundarias, etc. De manera que para mí, por un lado, si quisiera resumir, yo diría lo siguiente: el talento biográfico es la posibilidad de trabajar con un material que yo no conozco muy bien, y por otro lado, con cuestiones vinculadas con cómo un autor adquiere sus propias herramientas, adquiere su propia lengua. Creo que, en general, la primera obra para un autor es fundamental porque es la obra que se escribe desde la nada. Nadie espera la primera obra de un autor. Yo creo que nadie espera ninguna obra en general nunca, ¿no? Porque la literatura, si algo interesante es que no es un discurso que sea útil para algo especial. Podemos encontrar una utilidad a la literatura, pero una vez que la leemos, una vez que está publicada. Pero previamente uno dice, de todo lo que se escribe en el mundo, en la historia, discursos, instrucciones, proclamas, artículos periodísticos, manuales, etc. De todo eso que se escribe y que se imprime, ¿no? De una manera o de otra. Todo eso tiene una utilidad específica. La literatura, no, de todo eso, es lo que menos utiliza específico. Lo interesante de la literatura, por lo tanto, es que se le encuentra o no una utilidad en un sentido después de haber sido. Entonces, esos rasgos, si los confrontamos al hecho de que para un autor, la primera obra es como lo menos necesario y lo menos esperado por el mundo. Entonces, es un momento como casi, yo qué sé, como casi, no sé cómo decirlo, pero muy extraño, digamos, ¿no? Es un momento muy particular porque es el momento en que una obra no tiene ningún tipo de defensa, es como si estuviera escrita completamente en blanco. Después ocurre, naturalmente, que si un autor sigue escribiendo otro libro, otro más, etcétera, bueno, estos libros ya empiezan a establecer como una relación en un sistema, entonces van formando como una red de contención, de guía y de modelo, ¿no? De manera que me parece que por eso la primera obra es fundamental, el primer libro es fundamental, y por eso también tiene como una especie de, representa un momento irrecuperable, que para uno, en el que uno se mezcla con una especie de nostalgia y de felicidad que ya no puede recuperar. El desafío que tengo. Me parece también que el primer libro para mí fue algo demasiado, no sé cómo decirlo, como me propuse hacer algo quizás como demasiado complejo para lo que me gustaría proponer. Podríamos dedicar toda esta conversación a la autobiografía como primer libro, porque en un punto, en el primer libro, se condensan muchas de las cosas que después se van a desarrollar. No solamente en mi caso, sino en el caso de muchísimos. Pero con esto termino este punto, Gine. También quiero decir que a lo mejor tú lo vas a preguntar después, me adelanto en ese caso, pido perdón por ello. Lo que quiero decir es que para mí la mudanza a Venezuela fue como poder disfrutar de un nuevo comienzo. Así que siempre pienso que he tenido la fortuna de tener eso, dos comienzos. Lenta biografía por un lado en Argentina y por otro lado un libro que escribí años después como el primer libro que escribí. Bueno, Sergio, con la pregunta que te voy a hacer, quizás podemos recorrer saltando algunas de tus obras, si quieres, con algunas escenas o algunas imágenes más concretas. Y bueno, una cuestión que ha ido apareciendo para mí en la lectura de tu obra, que realmente empezó hace mucho tiempo, justamente cuando tú llegaste a Caracas. Hay algo que yo sigo
observando, que aparece incluso en los libros más recientes, que tiene que ver con un interés por el espacio, que en tu obra aparece como a través de distintas formas: la ciudad, el viaje, el barrio, la geografía, el mapa, y específicamente quizás todo esto se aglutina en un acto corporal, que es el acto de caminar. O sea, me parece que hay allí, en muchos de tus relatos y de tus historias, el caminar como una forma de recorrer el espacio, pero también yo diría que tu escritura es como si fuese posible pensar que la escritura es también unos pies que caminan. Yo diría que eso es lo que pasa allí. Es decir, todo el tiempo esta exploración oblicua de la realidad ocurre con personajes que se desplazan, que caminan, o que incluso estando detenidos, pienso en tu primer cuento que está muy lejos, que se llama El extranjero, donde si bien el personaje no viaja, mirar un mapa le permite imaginarse en movimiento. Entonces, esta movilidad en el espacio me parece muy apropiada también para que nos hables un poco de novelas. Hay muchas donde ocurre esto. Pienso en Los planetas, pienso en Baroni, un viaje, pienso incluso en algunas escenas de Teoría del ascensor, uno de los libros más recientes. Entonces, bueno, si pudieses hablarnos de esta relación entre escritura y quizás Mis dos mundos, es una de las novelas donde a mí me parece que esto casi que es el tema lo que ocurre en Mis dos mundos es ese paseo que abre una serie de experiencias. Entonces, la experiencia de caminar como una experiencia de imaginar y también de escribir, ¿verdad? Entonces, no sé si puedes hablarnos un poco de esto que yo considero que es bastante medular en tu obra. Sí. Yo lo que puedo decir, Gina, en efecto, es lo siguiente. Me parece que a grandes rasgos uno puede ver que los relatos tienen, cualquier relato tiene una secuencia cronológica y tienen no una secuencia, pero sí como una localización espacial, territorial, geográfica. Habitualmente, como muestra la historia de la literatura moderna, habitualmente los relatos se asientan en una secuencia cronológica de lo que ocurre, de los hechos. Primero ocurre algo, después hay un desafío, un contraste, un conflicto, termina, entonces uno puede trazar lo que ha sucedido antes y lo que ocurre después y lo que ocurre al final de los relatos, aun cuando haya relatos, novelas o cuentos que comiencen por el final y terminen por el principio, pero siempre eso se puede llegar a traducir en una cronología. Lo que ocurrió antes, lo que ocurrió después de la trama. En mis novelas yo trato de distorsionar un poco eso. Entonces, si uno quiere resumir cronológicamente lo que ocurre en mis novelas, a veces se encuentra con ciertas dificultades porque hay un punto en que lo temporal se disuelve un poco y se trata de traducir y de narrar más bien un momento sumamente elástico que no obedece a una organización cronológica según causa y efecto, según antes y después, sino más bien obedece a una serie de situaciones como simultáneas. Entonces, para hacer eso yo me tengo que apoyar como en otro régimen. El régimen en el que uno se tiene que apoyar es el régimen espacial o territorial o geográfico. Entonces, eso a mí me resulta como muy desafiante y es la manera como a mí me gusta escribir, tratar de enfrentarme al hecho de que el relato tiene que tener, antes que una organización cronológica del tiempo, tiene que tener una organización espacial.
Eso no quiere decir que los espacios tengan que estar absolutamente delimitados, claros, definidos, contrastados, etc., sino que tienen que estar como dibujados, como mencionados, y el espacio tiene que ser el lugar, como la dimensión donde la narración se desarrolla. Entiendo que puede ser difícil, que puede ser abstracto, pero eso me lleva también a otros momentos, a otros esquemas, como para definir el relato, que tiene que ver precisamente con la mirada del narrador o con lo que hacen los personajes, que son acciones así como un poco difusas y un poco dubitativas. Yo no creo que en mis relatos no haya acción, creo que no hay una acción predominante, sino que toda acción, todo hecho, todo episodio, lo episódico, está como obedeciendo un régimen que está definido por el narrador. Por ejemplo, hay una novela que se llama Los Incompletos, que se trata resumidamente de lo siguiente. Hay un narrador que vive en la Argentina, es una novela que yo escribí en Venezuela. Este narrador vive en la Argentina y muchos, muchos años atrás despidió a un amigo que se iba, como había decidido vivir en el mundo, ir de lugar en lugar, y desde cualquier lugar donde esté le manda en general a este narrador esporádicamente unas muy breves postales o estelas de hotel donde le dice, donde le da una información como muy escueta. Y a partir de esta información escueta, el narrador empieza como a escribir y a narrar historias como muy precisas y aparentemente laterales, secundarias, como subalternas de la vida de este personaje que se llama Cuba. Entonces a mí me interesaba en esa novela ver qué ocurre cuando el narrador se pone a imaginar hechos reales que no han sido reales, sino que en la misma, dentro de del mismo como régimen de la novela, es imposible que el narrador llegue a saber todo lo que ocurrió con Félix, sin embargo está describiéndolo como si tuviera todas las herramientas para saberlo y para describirlo sin ningún tipo de duda y con total asertividad. Entonces, digo, otro aspecto que también me interesa en las novelas es mostrar eso, ¿no? Cómo las novelas, por lo menos desde mi punto de vista, son un escenario de artificialidad, de artificiosidad. Las novelas, por un lado, tienen como una profunda vocación realista de testimoniar lo que está ocurriendo en el mundo y en algunos casos de impugnarlo, denunciarlo, etc. Pero también parece que, como ficciones, tienen que ofrecer como una especie de línea de coloración, de artificialidad que forma parte como de la honestidad de la misma obra. O sea, la artificialidad significaría para mí ofrecer como claves evidentes de que hay una especie de puesta en escena, hay como un truco escénico teatral detrás de todo, ¿no? De toda novela. Entonces las podemos ver como lo queremos ver, como impugnaciones, como como denuncias, pero también el autor tiene que mostrar que hay una deliberación, que esa novela no puede proponerse como algo que forma parte de lo real y que está testimoniando lo real, sino que hay un artificio detrás de eso que le permite jugar en varios niveles de sentido o de lenguaje o de significado a la vez. En fin, no sé si respondí tu pregunta, me parece que me fui muy por las ramas. Bueno. No, no, totalmente. Incluso, Sergio, esta referencia a los incompletos y un poco la explicación o la descripción de lo que pasa allí me recuerda, aunque no vamos a poder ahora profundizar sobre esto, el último texto de Teoría del Ascensor, donde también hay un personaje, la tengo aquí porque la repasé o la leí recientemente, G. Perdón, CG hace una caminata en el centro de Caracas y compra
una serie de postales de los años 50. Y también, no sé si muy brevemente pudieses describir lo que ocurre allí y cómo también en este texto, que es muy reciente respecto de los incompletos, lo que se termina mostrando a través del texto y cómo esa artificialidad termina siendo parte también de lo que una simple postal pudiera revelar. Pero ¿qué le dice esa postal a la escritura o qué le dice eso al narrador? Entonces, es un texto que me parece muy interesante porque pone en escena justamente eso que acabas de mencionar, que es una operación de tu obra. Sí, bueno, ese es un relato un poco ensayístico. Hay un señor que llega en el año 90, volvió del año 90 a Caracas para vivir varios años, todavía no sabe que va 15 años allí. Y la primera vez que visita el centro de Caracas, cerca del Capitolio, se encuentra con una librería de útiles escolares que está como en las postrimerías, está como liquidando, es un local así como muy gris, muy vacío, con muy poquitas cosas que el señor está vendiendo antes de cerrar definitivamente. Entonces entra este personaje, el narrador, y se encuentra con algo que inmediatamente detrás de un vidrio en la vitrina llama su atención, que son unos cuadernillos, unos sets de postales coloreadas de Caracas de aquellos años, seguramente los años 50, y cada uno de esos sets tiene 10 láminas coloreadas de Caracas. Entonces se enamora inmediatamente y compra varios sets para mandar a los amigos. Me salté algunos detalles para decir que varios días después, cuando fui a uno de esos cuadernillos, el narrador encuentra que las postales están comidas por las termitas. Entonces encuentra huecos. Huecos que, como ocurre habitualmente con los libros, cuando la plaga da cuenta de ellos, tienen como túneles o canaletas. Entonces él se siente como una especie de impacto entre estético y cultural por el trabajo de la plaga, en el sentido de que esos huecos son como túneles que conectan de manera impensada a diferentes lugares de esa ciudad que no conoce. Una ciudad que no conoce porque acaba de llegar, pero aparte que no puede reconocer porque describen una ciudad de 40 años atrás. Y con todos los artilugios y todos los recursos técnicos de coloreado manual y de reproducción gráfica de aquella época. O sea que son como piezas muy encantatorias, muy bellas por el carácter rudimentario de la técnica de coloración de entonces, pero al mismo tiempo describen una ciudad completamente idílica, que ya no se condice con lo que es la ciudad en ese momento, ¿no? Que está como atravesada por conflictos sociales, económicos. Entonces eso produce en este señor una especie de arrebato, un arrebato entre estético, una conmoción en varios sentidos, que creo que en definitiva es como una conmoción entre estética y literaria, porque encuentra que la labor de estas termitas es como preanuncia la decadencia, la ruina y el conflicto que le va a dar otro color y otro encanto a la ciudad en la que él acaba de vivir. Entonces de eso se trata. En este caso, con estas postales, yo me serví y bueno, y tuve la suerte de dar con ellas y encontré en este recurso como una forma de hablar de la ciudad que de otra manera no podría hacerlo, porque, en fin, me parece que muchas veces el mundo de lo natural y el mundo de los hechos te brinda posibilidades literarias que la misma literatura de gabinete, digamos, propiamente dicha, no te podría brindar. Para mí fue una metáfora la labor de estas termitas y traté de describirlo en varios sentidos, en ese relato.
Sí, Sergio, es un relato que me parece muy potente para comprender uno de estos de estas apuestas que tiene tu obra. Un poco partiendo incluso de esa referencia que acabas de hacer a, de alguna manera, a una materialidad del papel, ¿verdad? Y cómo ese papel es o hospeda como unos cuerpos animales que la escriben de otra forma. Me gustaría también que nos hablaras de justamente de tu interés por la materialidad de la escritura. Tú tienes un libro que se titula Últimas Noticias de la Escritura, que es como un recorrido, una reflexión, una indagación acerca de la escritura y su modificación en el tiempo. Uno pudiera decir de la escritura manual a la escritura digital. Y además de eso, yo veo, para unir esta pregunta con otra que había también pensado, también yo creo que se ha incrementado a lo largo del tiempo un interés que ahora quizás se hace más visible por esa materialidad, también cuando uno la piensa desde la edición de tus libros. Pienso en particular en Teoría del Ascensor y en Cinco, que han sido publicados por esta editorial de Zaragoza, Jekyll Hill, y cómo pareciera que el escritor también coopera con el editor, como si fuese una escritura otra, que va apareciendo a través de fotos, a través de una serie de elementos que yo encuentro que tienen que ver con la libreta, con las anotaciones, con las fotos, con las postales de las que acabas de hablar. Incluso hay algo muy curioso que es muy menor, pero que a mí me llamó la atención porque no lo había notado, que es que estos dos libros, publicados por esta editorial que acabo de mencionar, tienen en la última o penúltima página como un texto secreto que uno pudiera sencillamente no ver, que habla un poco de la historia, del libro, de la historia de la edición. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de este interés por la materialidad de la escritura, por su dimensión más matérica, si se puede decir, o medial, porque me parece que se ha convertido en un tema o en un elemento muy presente en tus trabajos actuales. Incluso pienso en una conferencia que dictaste aquí en Colombia, en la Universidad Javeriana, hace 2 años, en el Congreso de Lili, donde la escritura manual terminó siendo como un motivo muy poderoso para pensar la literatura. Entonces, si puedes hablarnos un poco de eso, Sergio. Sí, bueno, voy a hablar un poco para no extenderme, voy a contestar de manera como muy acotada lo que pregunta Gina. Yo lo que creo es que desde mi punto de vista, la literatura es bueno cuando describe cuando escenifica dentro del texto el propio acto de escritura, ¿no? Hay un autor argentino que yo quise mucho, que es Juan José Saer, quise y quiero, naturalmente, y hay una novela muy recomendable, que para mí es una de sus mejores novelas, se llama El Entenado, y tiene la forma de memoria, es una novela de memoria, es también una novela de aprendizaje, y es una reconstrucción de una vida, y la manera del leitmotiv en El Entenado se describe como el acto de escritura del propio narrador. Un narrador que tiene una tabla, una mesa, en la que tiene unas aceitunas, un vaso de vino, y a medida que va escribiendo la historia que el lector está leyendo, el narrador dice que va escribiendo y que escucha mientras escribe el raspado de la pluma o de la lapicera sobre la hoja. Y esa especie, eso se repite a lo largo de las páginas y va constituyendo como un leitmotiv muy poético de la escena de escritura y le va dando como un verosímil,
particular a la historia que escribe. O sea, no es que le da credibilidad a la historia que cuenta, sino que le da credibilidad a la escena de la escritura, ¿no? A la misma materialidad de esa serie de palabras y de frases escritas una tras otra. Entonces yo me parece que esa escenificación de la escritura puede ser como un buen recurso para aquello de lo que, a lo que me refería antes, que tiene que ver con la artificialidad bien entendida del proceso literario, de escenificar cierta artificiosidad. Uno puede encontrar recursos similares, instancias similares en otros escritores que yo quiero y admiro mucho, como Proust, como Kafka, como Lawrence Stern, ¿no? Son escritores que se ocupan mucho, que le han prestado mucha atención a la escenificación de la propia escritura. Bueno, yendo al otro punto, en escena, en últimas noticias de la escritura, en efecto, yo traté de no escribir un ensayo sobre la escritura manual y la escritura digital, sino más bien es que traté de escribirlo, quiero decir, no un ensayo académico o riguroso, sino más bien referirme a mi propia experiencia como alguien que comenzó escribiendo a mano y termina ahora escribiendo en computadora, pero por una cuestión generacional pasé por la escritura máquina, mecánica, después la escritura máquina eléctrica, después la escritura máquina electrónica y después la computadora. Entonces, eso para mí siempre fue como muy desafiante y empecé a encontrar como muchas relaciones y posibilidades de, no sé, como pensar sobre el estatuto de la escritura manual, o sea, la escritura a mano, en un momento en que ya el teclado y la escritura digital ha ocupado buena parte de la escritura en general. Ya se utiliza muy poco la pluma o el lápiz. Y después, respecto de lo otro que tú me preguntabas, respecto de Jekyll and Jill en Zaragoza, en efecto, yo encontré en Víctor Romollón, que se pusieron adelante la editorial allí, una especie de editor ideal, perfecto, como muy calibrado a mis propias dudas y mis propias reticencias como autor, ¿no? De mis propios libros. Entonces encontré en él como una figura que puede complementar y que puede ser creativo a su nivel, al mismo nivel que el autor. Entonces él es el que toma la iniciativa para esas resoluciones gráficas y de diseño, el que decide y me propone, por ejemplo, incorporar fotos al comienzo de esa edición de 5. Y él tiene como una. Él es diseñador profesionalmente, entonces él tiene como una especial debilidad por los colofones, que es ese apéndice final que tú describías. El colofón tiene una larga tradición gresca, es algo que comienza en la época medieval, etc. Y él pretende de alguna manera, si entiendo bien, rescatarlos. Pero el colofón es como un artilugio, como un poco irónico. Y cuando él me lo propuso desde los primeros libros, yo me sumé y en general lo redactamos un poco, lo redacto yo, lo corrijo, en fin, es como una especie de escritura medias, en la que tratamos de poner y relatar una información vinculada con el libro, pero que es absolutamente irónica respecto de lo que tendría que ser un colofón formal, digamos, ¿no? En serio, dando la verdad de los hechos. No es que el colofón en estos casos sea una ficción, sino que tiene como una especie de agregado un poco irónico y bueno, no esencial. Y es eso, yo encontré en Jekyll and Jill la posibilidad de vincularme con un editor que no le presta atención solamente a la viabilidad así como comercial o material del libro, sino que está como muy predispuesto a agregarle creatividad y entusiasmo.
Sí, Sergio, y incluso un poco partiendo de esta suerte de articulación entre escritura, edición, voy a adelantar una pregunta, ya faltan pocas. Una pregunta acerca de que tu obra ha tenido, así como tiene esta alianza nueva o tuviste la suerte de conseguir este editor que es cómplice tuyo un poco en lo que tú desearías que fuera el libro. ¿Tu obra ha tenido como expansiones hacia, por ejemplo, el teatro, la música? Pienso incluso en tu participación en una Bienal de Arte en la India, donde participaste con unas intervenciones que no fueron estrictamente, digamos, desde lo escrito, o es la escritura, pero de otra manera. Entonces, quería si brevemente nos pudieses hablar de estas experiencias donde la escritura propiamente sale del libro y empieza a circular de otra manera. Que bueno, que creo que pudiera ser interesante saber. ¿Cómo ocurre eso? Ok, sí, bueno, como te decía antes, Gina, para mí lo que yo escribo, los relatos, tienen como una dimensión un poco instalativa, en el sentido de que no cuento una historia del comienzo al final. Para mí, lo que yo busco en los relatos es que el lector o lectora, cuando termina de leer, se encuentre ante un momento que no tiene ni comienzo ni final. Se encuentra ante un momento como muy extenso, en el que han ocurrido diferentes cosas pertenecientes a diferentes planos. Y si yo tuviera que encontrar algún símil, diría que es la experiencia que uno tiene frente a lo instalativo, a las instalaciones. La instalación de por sí no te somete a un recorrido. Tú puedes comenzar a contemplar algo de la instalación en un punto, en la mitad, en un extremo, en otro, y le puedes dar como un recorrido el recorrido que tú quieras y que vas a hacer. En el caso de lo que mencionabas de la India, tuvo que ver con una bienal en la ciudad de Kochi, en el sur de la India, que ellos organizan de manera regular. Y en este caso, eso fue hace 4 años, invitaron a algunos escritores para ver, para que ellos trataran de conseguir algún tipo de enlace entre su propia obra y toda esa dimensión como plástica o visual propia de las bienales. Entonces, lo que terminó teniendo que ver conmigo fue que decidí que una novela, Varón en viaje, está referida a un artista popular venezolano, Rafaela Barone, que es una en madera. Era una novela que había sido publicada hace varios años, que estaba traducida ya al inglés, pero no estaba publicada en inglés aún. Entonces, después de algunas dudas y consultas, etc., la propuesta consistió en escribir la novela. Escribir literalmente sobre las paredes de la ciudad esta novela, en diferentes muros a lo largo y a lo ancho de esta pequeña ciudad. Dividir la novela en fragmentos, el original en inglés, y unos letristas que habitualmente se dedican a pintar las paredes para campañas publicitarias o políticas, se les encomendó determinado tipo de letra, determinado tamaño, etc., y lo fueron escribiendo. Entonces, para mí eso fue como muy entretenido, digamos, con todos, no quiero menoscabar, entretenido en el buen sentido de la palabra, como muy interesante ver esta novela escrita, digamos, y publicada de alguna manera, de una manera contundentemente material, porque todo lo que se fija sobre las paredes y los muros es contundentemente material, pero al mismo tiempo inevitablemente efímero, ¿no? Porque después esas paredes se irían degradando con el paso del tiempo, ensuciando, lavando, etc. Entonces, yo encontré como la posibilidad de
unir algunas vertientes que no siempre están, algunos aspectos que no siempre están vinculados con lo literario. Lo literario tiene como ventaja y desventaja al mismo tiempo que el libro cristaliza lo escrito prácticamente, no sé, para siempre. Es muy ambiguo eso, ¿no? Porque el 99.99 de los libros ya no se leen y forman como una especie de cementerio, ¿no? Eterno de la literatura y de lo escrito, etc. Pero al mismo tiempo, todo lo que está impreso en formato libro se supone que está impreso en formato libro para ser fijado, para que quede fijado en el tiempo para siempre. Entonces, esa ambigüedad consistente en publicar algo que se va a borrar por acción del tiempo en pocos días o meses, para mí era como muy estimulante y muy interesante. Entonces, consistió en eso. Y yo ahí tenía como un papel un poco ambiguo, digamos, porque estaba, era como una especie de lector de mi propia obra y en realidad, si bien indirectamente había tenido que ver con la idea, pero era como un personaje como más secundario de toda esa escena, porque no era ni letrista, ni había sido traductor, intervenía, era como una especie de, no sé, como una especie de fantoche. Bueno, eso. Sergio, creo que sí, que tu exploración, bueno, pudiésemos hablar mucho más de esto, pero creo que el ejemplo de la Bienal en la India es bastante ilustrativo de estas expansiones de tu escritura hacia afuera, hacia como un exterior, y uso la palabra exterior porque una de las últimas preguntas que quisiera hacerte tiene que ver con esa palabra, que también es una palabra vinculada al extranjero, tanto como sujeto, pero también al extranjero como espacio. Entonces, digamos que hablamos al principio de lenta biografía, yo hice referencia a tu primer relato que se llama El extranjero, y tu biografía está marcada por, digamos, un contacto permanente con una extranjería que en el caso, digamos, de tu origen, uno pudiese decir que es tu origen o tu lugar de proveniencia, pero a lo largo de tu vida, la experiencia en Venezuela larga de 15 años, la experiencia larga también actual en proceso, que es la experiencia en Nueva York, hacen que el hecho de estar en otras lenguas, en otras culturas, haber salido de Argentina hace ya tanto tiempo, entonces, me gustaría preguntarte cómo te sientes o cómo te piensas y si esta condición es algo que está en ti como algo que te preguntas o si ya ha desaparecido y se ha diluido porque la vida misma lo ha hecho así, en el sentido de que has estado siempre como afuera. Y bueno, no puedo evitar, porque nosotros nos conocimos en Venezuela, yo soy venezolana, también preguntarte también por esa experiencia en Venezuela. Yo a veces he pensado que si bien tú no naciste en Venezuela, yo te consideraría en cierta medida un crítico de la literatura venezolana porque desde lugares un poco laterales, pienso en Teoría del Ascensor, pienso también en tu libro de relatos, has pensado ciertos autores venezolanos, pienso en Garmendia, pienso en Victoria de Estéfano, entonces esa extranjería te ha permitido, pienso yo, mirar la literatura venezolana desde un lugar distinto respecto de cómo lo pudiéramos hacer otros críticos o lectores de esa tradición. Entonces, bueno, un poco la extranjería y específicamente Venezuela, si puedes brevemente hablarnos de eso. Bueno, respecto, Gina, de lo que preguntabas al comienzo, en efecto, como terminaste diciendo en esa parte de la pregunta,
Es algo que yo no me pregunto ni me podría preguntar. Creo que la pregunta por la extranjería me la podría hacer si yo hubiera seguido viviendo en Argentina y me empezara a imaginar qué habría pasado si yo hubiera ido 15 años a Venezuela y después habría vivido desde entonces en Nueva York. Para mí ya esto tiene como un rango de naturaleza, digamos, de vida de todos los días, que no hace que me pregunte por la extranjería. Lo que yo puedo decir es que tengo la sensación de que mucho antes de haberme ido de Argentina, yo ya me sentía como un poco extranjero dentro de Argentina. Entonces, que la mudanza a Venezuela para mí implicó como una especie de sinceramiento. Siempre me gustaron un poco los desfasajes, las brechas, digamos, las distancias, en el sentido de que yo viví, como tú dices, 15 años en Venezuela, pero nunca publiqué libros. Lo que fui escribiendo, y casi todo lo que escribí hasta ahora lo escribí en Venezuela, lo que fui escribiendo lo publicaba en Argentina, en España. De manera que esa especie de brecha, como de desequivalencia, inequivalencia, ser escritor en la Argentina pero no estar físicamente allí, y estar físicamente en Venezuela pero en Venezuela no ser escritor, porque más allá de unos pocos amigos yo no era escritor. Venezuela, para mí tenía algo como de atractivo y tenía, yo sentía que había una energía ahí que me empujaba, que me permitía seguir escribiendo en esa especie de cuasi anonimato, en esa especie de asintonía. De manera que, bueno, siempre fui un poco zombie en mi propia vida de todos los días y el hecho de vivir en diferentes países, creo que estimulado de alguna manera esos rasgos. Entonces, en fin, mi literatura también se trata de eso, ¿no? De representar una figura que no es central, desde una especie de observador un poco foráneo, lateral de las cosas, y poco a poco, como ocurre con muchos escritores, creo que me he terminado convirtiendo como una especie de personaje, un mito, en ese nivel, ¿no? Pero para mí no tiene nada de gravoso ni complicado, no sé, para mí es como una de naturaleza. Tuve la suerte de poder irme de la Argentina, digo suerte porque era mi deseo, no fui empujado por circunstancias políticas, económicas. Y yo creo que cuando uno se va por su propia voluntad, cierra la posibilidad de ciertas formas de la nostalgia y de la melancolía. Abre otra, por ejemplo, la posibilidad de la culpa. Yo creo que para todos los latinoamericanos dejar su propio es como un sentimiento, puede representar un sentimiento de desgarro, un poco de culpa, porque siempre hay situaciones. Y hay procesos políticos y sociales muy álgidos, y uno siente que está dejando de participar. Pero más allá de eso, para mí dejar la Argentina representó más que una restricción, una posibilidad, y nunca tuve como un sentimiento de nostalgia vinculado a la pérdida. Por supuesto extraño, para decirlo rápidamente, pero eso no representa nada, ningún sentimiento malo. Y había otra parte de la pregunta que se me perdió. No, no era una pregunta, era pensarte como alguien que desde, digamos, la ficción, a veces estas otras formas que son como imprecisas, ¿has pensado la literatura venezolana y las, digamos, has hecho, creo yo, ciertas reflexiones acerca de algunos autores, como te Sí. mencionaba, Garmendia, Victoria Estefan? Sí, puede ser, sí, pero en un caso yo le daría como un estatuto como coherente u orgánico. Tampoco me propuse, digamos, la literatura venezolana como el país en general es un país que como que
que me enamoró de alguna manera en varios sentidos, la gente, el clima, la geografía, bueno, todo, ¿no? Un país muy abierto, muy hospitalario. No sé cómo será ahora, me imagino que ya es un país que, aquel es un país que pertenece al pasado, pero lo que quiero decir es que para mí fue una experiencia muy plena en muchos sentidos. Entonces, que también fue encontrarme con una literatura que yo ignoraba, entonces que tuve la suerte de descubrir anclajes, ¿no? Como centros de gravitación, representados en algunos casos por personas, en otros por figuras, etc., que para mí fueron como una especie me permitieron adquirir una nueva cultura en el sentido más profundo y amplio de la palabra. Yo, si quisiera ser sintético, tendría que decir que encontré una forma de concebir la literatura en Venezuela completamente diferente de cómo era concebida y es concebida en la Argentina. Hay como otro hábitus, otro imaginario cultural literario en la literatura venezolana y que uno puede estar más a favor o en contra, pero para mí fue como encontrar otra música. Y como si los escritores y escritoras venezolanas, incluso a los que no conocí personalmente, danzaran en otra dirección que la danza habitual de la literatura de otros países. Otro vínculo con la lengua, con la tradición, otro vínculo con el real. Sí, Sergio, y bueno, un poco para aprovechar este comentario y hacerte la última pregunta para pedirte algo para el final, el cierre. ¿Cuál es, o si pudieras quizás compartir con nosotros cuáles son literaturas, autores, que tú consideras que están apareciendo en el escenario de la literatura latinoamericana, con los que tú tienes algún tipo de identificación o que pudieses recomendar? Es decir, ¿cuál es tu visión de la literatura que lees, que te gusta, latinoamericana, si hay alguna apuesta en particular o si hay algunas voces que quisieras compartir con el público, además de las que uno pesca en tus textos? O sea, pienso en un poeta como Januzzi, que yo no hubiera conocido si no hubiese sido porque leí tu libro de crítica sobre él. Entonces, ¿qué nombres de tu propia, digamos, de la tradición argentina o latinoamericana te interesan de la escena actual como para cerrar esta conversación? Sí. Bueno, mira, Gina, bueno, en el caso de Januzzi en particular, me parece que yo no lo podría sugerir como nuevo porque es un autor que ya falleció hace muchos años, escribió hasta los años 90, bueno, es una especie de, muy veterano, ¿verdad? ¿No? Pero tú sabes, yo doy clases de escritura creativa también, ¿no? Y tengo la suerte de poder confrontarme y conocer de esta manera a muchos jóvenes escritores y escritoras que vienen de muchos países de América Latina y España. Son muy diferentes, es un paisaje humano y literario muy heterogéneo, pero eso me permite tener como cierta, no sé, frecuentar diferentes tipos de formas de discursividad sobre lo literario, aun cuando no me refiero a lo explícitamente escrito por él. Y yo la verdad es que no me siento en condiciones trato por eso de mantenerme como muy atento a lo que se escribe, porque trato de incorporar en mis talleres y cursos literatura escrita hoy, en estos años, ¿no? Pero no sé si me animaría como a sugerir. Más bien yo, a mí me gustaría como señalar que hay algo que me interesa que tiene que ver, voy a tratar de decirlo en términos lo menos dogmáticos posibles, que tiene que ver con que creo que es interesante que se está como cuestionando mucho
la literatura patriarcal. Me parece que encuentro como muy interesante la literatura escrita por mujeres de varios años a esta parte, porque allí uno encuentra que hay una impugnación, una refutación a cierta forma de estructurar los argumentos y las formas de representación propias. No digo que esto se haya iniciado hace poco y a partir de una nueva generación de escritores, sino que hay un nuevo grupo de escritoras que es amplísimo y que cubre una geografía muy vasta, que tratan de, más allá de lo que sea, de la deliberación que tengan, tratan de organizar su literatura no a partir de esquemas de contenido y de tesis vinculadas con lo real, con lo ideológico, y con un sistema de jerarquías, de importancia de temas, sino más bien tratan de organizar sus relatos a partir de una serie de afectos, emociones y conmociones. No digo que sea una literatura ingenua, todo lo contrario. Me parece que es una literatura sumamente inteligente, que no solamente se propone reivindicar una forma de estar en un mundo que es como un poco lateral, según los actuales paradigmas, sino que también tratan de refutar una forma de escribir y de representar que evidentemente está muy cuestionada y está muy agotada. O sea, la figura del escritor, escritora que viene acá a contar una historia, desde el comienzo hasta el final, y que controla explícitamente todos los sentidos de lo que uno va a leer. Entonces, en esa zona como difusa, me parece que ocurre lo más interesante. Pero no solamente es una literatura de escritoras, también hay escritores que tienen que ver con este movimiento, digamos, ¿no? Pero yo lo identificaría en esos términos, ¿no? Como una escritura menos masculina que lo habitual, menos jerárquica en el sentido de lo interno. Bueno, Sergio, para cerrar, me gustaría pedirte, también un poco para volver a lo primero que conversamos, que tiene que ver con, bueno, con tu obra como una exploración de la incertidumbre. Bueno, esa era una pregunta que te quería hacer, pero la dejaremos para otra oportunidad, que tiene que ver un poco con la poesía como un poco la pregunta por qué lugar ocupa la poesía, en el sentido de que si bien hay muchos recitales de poesía, se vende mucho más la narrativa, entonces en términos de mercado, pero también en términos a veces uno cuando da clase o dirige tesis se da cuenta que son más las tesis y las investigaciones sobre lo narrativo que sobre la poesía. Y bueno, tú tienes en tu obra, la poesía tiene un lugar, y si bien no tenemos la posibilidad ahora de hablar sobre eso, me gustaría cerrar esta conversación con la lectura bueno, de un fragmento de tu libro Gallos y Huesos. También porque, bueno, por supuesto estamos en un momento de absoluta incertidumbre por la condición enferma, si queremos, del mundo en este momento. Y esto que te pido que leas tiene que ver con el mapa que suele ser, en tu literatura no, un instrumento para orientarse. Y en tu caso es más bien una materia para extraviarse o para hurgar allí. Entonces creo que la lectura de esto pudiera cerrar porque sintetiza y aglutina muchas de las cosas que conversamos. Y entonces, bueno, me gustaría que leyeras el inicio del libro, que comienza con No hay lugar, y si pudieras llegar hasta el verso que dice que la despierte o mate.
son las primeras dos páginas del libro. Y con eso te doy la palabra para que te despidas cuando termines la lectura. Muy bien, después me avisas cuando tenga que cortar. ¿Dónde dijiste que era? El primer verso del libro, no hay lugar, porque además Sí, pero ¿hasta cuándo? Ajá. hasta la página siguiente, el último verso que la despierte o mate. Ah, muy bien, ok. Y Sergio, te pido también esto porque la frase no hay lugar está en Lenta Biografía. Entonces me gusta terminar volviendo al principio y que también es el final. Y Sí. sobre todo ahora que estamos, que no sabemos exactamente dónde se nos fue el lugar. Sí, bueno, voy a tratar de leerlo bien. Para mí la poesía es algo que, bueno, bastante desafiante. Me refiero como a los cortes de línea, ¿no? El poema se llama Mapa, Gina, y comienza así: No hay lugar donde el ojo no encuentre algún paso, un rostro, la señal de una palabra, dicha, y con ella la obediencia, el sacrificio para cambiar la marca de lo humano. Quien se asoma, sin embargo, olvida el mundo escondido o ignorado. Es ciega la planicie del mapa, tierra salpicada de tierra, no hay letra capaz que alumbre cuando, a lo mejor previo y vigente, la vieja marca de algo subterráneo perdura todavía y quiere quedarse en los lugares que los sitios callan. Un rigor, una señal, la ruta, son, están como la ciudad atravesada, pero tomemos uno, con menos rigor, cierto, mapa viejo, superado y vencido con los años. Se obtiene el rastro, a veces de una especie vigente, subhumana, un poco desvanecida, hoy adaptada a replegarse. La mirada humana busca en el silencio puntos invisibles. El inframundo parece visto, algo que se conoce, pero incomprendido, aunque se mire alrededor sin encontrar diferencias. Son las marcas de la especie, diluida y cansada, extendida sobre la tierra, a la espera de un golpe del subsuelo o de un esfuerzo sobrehumano que la despierte y mate. Bueno, Sergio, muchas gracias por leer. Además, yo nunca te había escuchado leer poesía y entonces te agradezco la lectura. Creo que estos versos es como si nos hablaran también de lo que estamos viviendo. Me resuenan muchas cosas al escucharlos. Y bueno, Sergio, te doy la palabra para despedirte, te damos las gracias desde la Biblioteca Luis Ángel Arango por haber aceptado participar en este programa, haber tenido el ánimo de hacerlo, porque en este momento es más el desánimo que nos acompaña que el estímulo. Y bueno, muchas gracias y espero que nos podamos ver pronto. Bueno, gracias, Gina. Perdón, ¿sí? No, no. No, yo creo, en fin, yo creo que hay que vencer el desánimo de varias maneras. Muy agradecido yo también a ti, a la biblioteca, por esta invitación. Y para mí también ha sido una oportunidad de volver a conversar contigo, que nos habíamos una puesta al día. Y las bibliotecas también sirven para esto, aun cuando dentro de las bibliotecas no sea aconsejable hablar, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio. Bueno, hasta pronto, adiós. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao.